12 jóvenes en Montero se enfrentaron con arma blanca. Una persona resultó herida con un machete, producto de una supuesta pelea entre pandillas en el barrio Villabús de la ciudad de Montero. Estábamos ahí traídos y cuando acuerdo llegan unas 6 motos con cada uno 3 iba ahí. Y no sé, empezaron ahí a tirarnos jones y yo me tocó correr con mi hermano porque estaban dispuestos a venir a escucharnos o algo así. Estaban con cuchillo, machete, igual estaban. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en una vereda fueron atacados por otro grupo que llegaron en motocicletas y los atacaron con machetes y cuchillos. Siempre ha habido ese roce, digamos, ¿no?, entre barrios desde hace tiempo, pero, digamos, o sea, las autoridades que no hacen nada para que todo esto acabe de una vez, digamos, de raíz, con decirle que ya ha habido, digamos, hace tiempo heridos, acuchillados y todo. La persona herida recibió un machetazo en la cabeza, pero afortunadamente no fue grave. Él fue llevado hasta un centro médico.